Avivados estamos. Es una afirmación. Avivados estamos. Y luego una pregunta: ¿estás siendo parte? Voltee con el que está a su lado y dígale: ¿estás siendo parte del avivamiento? Y mire, en semanas anteriores, no sé cuántos escucharon acerca de lo que estaba pasando en esta universidad de Asbury, en la ciudad de Kentucky, en Estados Unidos. Y fue un tema muy sonado, una universidad cristiana que ofrece carreras profesionales, pero con esa corte cristiano. Y en donde ellos se propusieron el 8 de febrero a levantar un clamor de oración para iniciar su curso, para iniciar su semestre, su temporada de clases. Y alumnos, maestros y personal docente de la administrativos y todos los de la universidad se reúnen al inicio de las clases para tener un tiempo de oración. Ellos le llaman el día de oración colegial. Y el 8 de febrero ellos se reunieron en una de las capillas de la universidad. Y apenas hasta el día 23 terminó este mover de Dios en esta universidad. Fueron más de 300 horas de oración, de adoración, de donde testifican personas que hubo salvación, que hubo milagros, que hubo liberación. Y la gente empezó, de hecho lo nombraron el primer avivamiento de la era digital. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en el cual pues todo se esparce rápidamente por todo el mundo. Y no solamente este avivamiento congregó a los alumnos, sino vecinos empezaron a llegar, visitantes de otros lugares. Y me tocó ver algunos videos y fotos en donde hacían filas para entrar a esta capilla. Y donde ya no había capacidad, la gente empezaba en los jardines de la universidad a arrodillarse y a adorar a Dios. Y unos diciendo: es tan irresistible el mover de Dios, la presencia de Dios, que ni siquiera hemos llegado a la capilla y empezaban a reunirse a las afueras de la universidad. Ahora, este movimiento, al ser uno dentro de los avivamientos de la era digital, pues usted sabe, todos los que tenemos redes sociales empezamos a dar nuestras opiniones. Y hubo quienes dijeron: bueno, pues esto sí es real. Hay otros quienes dijeron: esto no es real. Otros que empezaron a usar este mover para atacar y decir: no hay luces, no hay artistas, cantantes famosos, no hay pastores famosos, reconocidos, y el mover de Dios se está moviendo. Otros que decían: esto es falso, esto no es genuino. Y al final todos podemos tener una opinión de lo que pueda estar sucediendo en un mover de Dios en determinado lugar o con determinadas personas. Pero algo que yo podía meditar y pensar en esto es que si yo escucho que algo, como creyente, como hijo de Dios, que algo está sucediendo en cualquier parte del mundo, en donde hay salvación, en donde hay sanidades, en donde hay liberación, eso alegra mi corazón. Porque tal vez yo no pueda estar ahí, pero Dios está ahí. Y tal vez yo no soy parte de lo que está sucediendo ahí, pero créame que como cuerpo de Cristo, lejos de buscar la crítica, la opinión que a veces ni siquiera nos están pidiendo, deberíamos de pensar y decir: eso yo lo estoy anhelando, eso yo lo estoy orando por mi casa, por mi iglesia. Justo platicábamos con los hijos de alabanza en el grupo que tenemos acerca de esto y decíamos: tenemos que esforzarnos, buscar, orar y declarar la grandeza y la gloria de Dios sobre nuestra iglesia para un día experimentar un mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Porque créame que pensando en todo esto, a veces nosotros podemos opinar cosas contrarias o cosas positivas o a favor o en contra, lo que sea. Pero a veces no examinamos si nosotros estamos siendo parte de lo que está sucediendo en los planes de Dios. Entonces, yo quiero compartirle esto y quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y lo leo del verso 4 al verso 14. Dice: y estando juntos
los discípulos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las formas en las que el Padre determina las cosas y puso en su sola potestad. Pero algo sí les puedo decir, que ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo y reciban poder del Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes ven que se va entre las nubes y que ha sido tomado de vosotros al cielo, así un día vendrá como le habéis visto irse, vendrá del cielo. Dice entonces los discípulos, recuerde que eran 11, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados a Jerusalén, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, junto con las mujeres que seguían el ministerio de Jesús y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Ahora, vemos en esta porción de Hechos el momento en el cual Jesús resucitó de entre los muertos, se les apareció, estuvo con ellos alrededor de 40 días y les dijo: por favor, no se vayan, sino vayan a Jerusalén y estén unánimes, estén juntos, estén orando. ¿Por qué? Porque van a recibir poder. Ahora, cuando nosotros hablamos del avivamiento, nosotros pensamos que el avivamiento es el que la gente empiece a gritar las canciones, o el que la gente empiece a brincar, o empiece a arrancarse los cabellos, o cosas extrañas. Pero cuando nosotros entendemos, y es importante esto, iglesia, saber qué es el avivamiento, porque como creyentes necesitamos entender y dejar bien claro que nuestro avivamiento se llama Jesucristo. Cuando Jesús vino a este mundo a nacer, creció, compartió, fue a la cruz para hacer la obra redentora y resucitó al tercer día de entre los muertos, en ese momento el avivamiento llegó a nuestra tierra. Porque nuestro avivamiento se llama Cristo. Entonces, cuando Cristo se va, no quiere decir que el avivamiento se acabó o que apenas comenzó el avivamiento. No, lo que determina a veces y clasificamos a veces que es un avivamiento son por las manifestaciones del Espíritu Santo, que es Dios también. Entonces el Espíritu Santo es aquel que, como lo leímos, ha dado poder a todos los creyentes, a todos los que son hijos de Dios, para que puedan entender la obra de Dios en esta tierra. Entonces, en otras palabras, el Espíritu Santo, como lo vemos, la Biblia dice que es el Consolador, es el que iba a ser enviado. Y les decía a Jesús: es importante que yo me vaya. Ustedes no lo pueden comprender ahorita, pero es importante que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, los discípulos decían: ¿Y qué va a pasar con nosotros? O sea, tú te vas a ir, dices que te vas a ir, pero ¿qué va a pasar con nosotros?
porque había un temor, no había una seguridad, tal vez de lo que Jesús toda la vida les había estado enseñando. Pero les dice, es importante que me vaya, porque cuando yo me vaya, no les voy a dejar solo. Ustedes ya me conocen a mí, y si me han visto a mí, conocen al Padre. Pero cuando yo me vaya, ustedes van a recibir a Dios Espíritu Santo, aquel que es el paracletos, aquel que es el que da lo que nosotros, tanto el Padre como yo, decimos. Él escucha y viene y se los va a dar a ustedes. Es aquel que va a hacer una obra de regeneración, de convencimiento de lo que estamos haciendo nosotros mal. Mire, cuando nosotros hablamos a una persona de la obra de Dios, no crea que la persona le causa interés porque usted sea bien guapo o porque usted habla maravillosamente, no. Porque usted tiene al Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos recibido y hemos confesado que nuestro Señor es el dueño de nuestro corazón y le hemos dado entrada a nuestra vida, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces, cuando usted habla con el Espíritu. Por eso la persona dice, me causa interés lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque a través de usted el Espíritu Santo está convenciendo de pecado. La Biblia dice que el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo una persona entiende que necesita perdón? ¿Cómo una persona entiende que está haciendo mal o que le está fallando a Dios? Con el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te hace convencerte de que lo que estás haciendo es pecado y le desagrada a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos un avivamiento, debemos de entender que es un avivamiento espiritual en nuestro tiempo, es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y aún de los no creyentes. Entonces nosotros entendemos que estamos avivados, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo. Estamos avivados porque Cristo vino a morir por nosotros. Estamos avivados porque Jesús nos dejó un evangelio y nos dio la autoridad cuando Él venció a la muerte, venció al pecado en la cruz del Calvario, de que nosotros recibiríamos todas las promesas. Desde entonces nosotros estamos en avivamiento. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro avivamiento. Dice la palabra en Apocalipsis que Él dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Soy el Verbo de Dios, aquel que es santo, santo, santo y santo. Ese es nuestro avivamiento, iglesia. Nuestro Cristo es el avivamiento. Ahora, podemos decir, yo creo que lo que, mire, a veces hay mucha nostalgia en el corazón de muchos creyentes que tienen años en el evangelio y dicen, cuando yo era joven eso sí era avivamiento. Cuando yo me convertí a Cristo, iba a las campañas que hacían, ahí sí había avivamiento. Y fíjese cómo limitamos el mover del Espíritu Santo a nuestra época. Inconscientemente a veces. Pero el Espíritu Santo sigue operando desde hace más de 2000 años. El Espíritu Santo no se ha ido, iglesia. El Espíritu Santo, una vez que Jesús ascendió al cielo, hasta el día de hoy, 26 de febrero, sigue operando en la vida de los creyentes y en aquellos que han de ser salvos. Nosotros tenemos esa seguridad de que todo el tiempo estamos en avivamiento, pero no sé si verdaderamente yo estoy siendo parte del avivamiento. No sé si verdaderamente yo estoy siendo parte del mover de Dios. Ahora, un avivamiento espiritual, y yo sé que aquí hay muchos hermanos de muchos años en el evangelio, de los cuales incluso a mis padres, a mis abuelos y muchos de ustedes he escuchado las famosas cruzadas que hubo en nuestra ciudad, en donde podíamos, no sé, alguien que se me viene primero, las cruzadas de G.J. Ávila, las cruzadas de Billy Graham, y donde eran eventos masivos
donde se congregaban miles de personas. Y el avivamiento, iglesia, para entender que es un avivamiento, es primeramente ver si está habiendo salvación. Porque el avivamiento trae salvación. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento del Espíritu Santo, y todos los que van, incluso aunque sean cristianos pero que se habían apartado, empiezan a ser convencidos de que Cristo necesita renovar su fe. Por eso decían, pasaba la gente, los borrachos, y escuchaban, y eran salvos, hacían la confesión de fe y luego eran bautizados en el Espíritu Santo, traían a las personas en sillas de ruedas y oraban por ellos y separaban personas con distancia entre sus piernas, oraban por ellos y sanaban personas con cáncer y sanaban personas que no tenían dientes y los dientes les eran puestos. ¿Por qué? Porque había un mover del Espíritu Santo. Entonces, tal vez eso no ha pasado en nuestros tiempos, pero es importante entender que el avivamiento no se ha apagado. Somos nosotros quienes a veces no estamos siendo parte del avivamiento. Y por eso decimos, cuando hay salvación, cuando hay una iglesia, y mire, en este momento hay muchas iglesias, lugares, pueblos, naciones, en muchas partes del mundo, en los cuales está habiendo avivamiento, porque se están renovando pactos con Dios, se están salvando almas que no conocían a Dios, se está traduciendo la Biblia en dialectos, en diferentes idiomas, se está llevando el mensaje a las comunidades alejadas de del internet y todo. Eso es avivamiento, iglesia, porque se está propagando el evangelio de Cristo. Estamos ganando almas para el cielo. Eso es un avivamiento. Y a veces nosotros decimos, bueno, es que esto no es avivamiento porque tal vez no están hablando en lenguas, tal vez no está habiendo sanidades, pero hay muchas cosas que determinan lo que es un mover de un avivamiento espiritual. Pero principalmente, yo en lo personal creo que esta iglesia está en avivamiento. Y lo hemos visto, ¿por qué? Porque cada semana llegan personas nuevas que dicen, vi la página, alguien me invitó, pasé por aquí, llegué, y están siendo alcanzados para la gloria de Cristo. Cada vez que nos reunimos en nuestras noches de alabanza, hay personas que dicen, renové mi fe con el Señor, me dolía mi cuerpo y Cristo me sanó. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento, pero realmente nosotros estamos siendo parte del avivamiento. Ahora, no existe una fórmula, una regla para decir, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y estos pasos para que ocurra un avivamiento espiritual, una manifestación sobrenatural de los dones del Espíritu Santo. Porque esto es un mover espontáneo para nosotros, pero sumamente calculado y decidido en la voluntad de Dios. Para un momento indicado, para un lugar indicado, para personas indicadas, Dios determina visitar, y es ahí cuando nosotros tenemos que estar listos para decir, Señor, ven, te necesito, ven, Señor, sobre mi vida, ven, Espíritu Santo, sobre mi corazón, porque mi alma te anhela, mi corazón está ardiendo por ti. Y es ahí donde nosotros estamos anhelando, llamando al avivamiento espiritual. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia y estamos roncando en el mensaje, y estamos desesperados por irnos, y estamos cansados porque ayer me desvelé, porque ayer hice esto, yo preferiría estar acostado. Cuando estamos diciendo, el pastor se tarda mucho en el mensaje, y luego quiere cantar, y luego piensa que no tenemos nada que hacer. Cuando hay una actitud de indiferencia ante las cosas de Dios, no llamamos al avivamiento. Si no hay avivamiento en la iglesia, no hay avivamiento en sus casas. No hay avivamiento en su matrimonio. No hay avivamiento en la vida de sus hijos. Usted no necesita ser
muchas cosas sobrenaturales para convencer a sus hijos. Cuando usted esté siendo parte del avivamiento y su corazón esté ardiendo por la presencia del Espíritu Santo, usted va a ir a su casa y va a empezar a orar, estén o no estén sus familiares, sus hijos, su esposo, y usted va a decir: Señor, mi alma te anhela, Señor, mi corazón te necesita, esta casa, Señor, la consagro como tu santo templo, Padre, que tu paz esté aquí. Y usted va a ver que los problemas empiezan a acabar, su esposo se empieza a controlar, su esposa se empieza a controlar, sus hijos empiezan a decirle: mamá, papá, quiero ir a la iglesia. Sus hijos empiezan a decirle: papá, me está pasando esto. Porque Dios está operando, el Espíritu Santo está operando en su vida y en su casa. ¿Cuántos anhelamos este avivamiento en nuestras casas? Ahora, libro de Juan, capítulo 16, versículo del 5 al 15. Dice Jesús: pero ahora que voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mire, en estos días que estábamos en el hospital con mi padre, en un momento que salimos, mi mamá y yo, ella empezó a abrir su corazón y a decirme algunas cosas, y le dije: mamá, yo creo que no hemos llegado hasta este punto en nuestra vida cristiana para empezar a tenerle miedo al diablo. No hemos llegado hasta este punto en nuestra vida para empezar a retroceder. Porque el apóstol decía: nosotros no somos de los que retrocedemos. Al contrario, nuestra esperanza es una esperanza viva en Cristo, porque ni la muerte lo pudo contener. ¿De qué te puedes atemorizar? Tenemos una certeza de que Cristo sigue activo en nuestra vida, de que el poder del Espíritu Santo está a favor de los hijos de Dios para orar, para declarar sanidad, para declarar libertad, para declarar las cosas que no son como si fueran. Pase lo que pase, se venga lo que se venga. Gracias, Señor. Nosotros, iglesia, no hemos llegado hasta este punto para empezar a retroceder. Mire, si algo necesita hoy en día la iglesia de Cristo, la iglesia en general, no solamente estoy hablando de iglesia Moria, hablo de todas las iglesias evangélicas cristianas del mundo que creen en Jesús, necesitamos encender nuestro corazón por el Espíritu Santo y empezar a declarar lo que dice la palabra, que la novia empieza a decirle al esposo: ven, 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 Señor Jesús, porque vivimos en un mundo de oscuridad, en un mundo difícil, y este mundo no tiene un arreglo, pero nosotros tenemos una esperanza viva que se llama Cristo. Y nosotros, iglesia, si perseveramos hasta el fin, nosotros somos herederos del cielo. Nosotros no nos vamos a quedar en este planeta llamado tierra. No abrace mucho su casa, no abrace mucho su carro, su camioneta del año, no abrace mucho su gran salario de su trabajo, no ame las cosas de este mundo, porque si lo mejor que le puede pasar al cristiano es que Cristo venga por su iglesia.
Dice Apocalipsis, viendo al Señor, al Verbo de Dios, con manto de sangre en sus ojos como llamas de fuego, en su boca una espada afilada, montado en su caballo blanco con un ejército de ángeles, viniendo sobre este mundo a traer redención y salvación a todos los hijos de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el evangelio que profesamos. ¿Por qué no estamos en el avivamiento? Espero en Dios que me alcance la voz. Ahora, iglesia, hay cosas que encienden y apagan un avivamiento. Definitivamente, pensando en esto, yo decía, Señor, claro que yo quiero un avivamiento en Iglesia Moria. Claro que yo quiero un mover sobrenatural de tu Espíritu Santo obrando en Iglesia Moria. Es donde lleguen personas enfermas y sean sanados. En donde lleguen personas desahuciados de cáncer y sean sanados. En donde lleguen niños que han sido desahuciados y salgan con esperanza. En donde lleguen paralíticos y sean levantados. En donde lleguen personas mudos, sordos y empiecen a hablar y empiecen a escuchar. Porque haya una revelación del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en todos nosotros. Y que todos podamos avivar ese llamado del Espíritu Santo. Podamos ser parte de aquellos que encienden el avivamiento. Hay muchos cristianos que se han conformado a este mundo. Hay muchos cristianos que dicen, no hombre, ¿para qué voy y le predico a mi vecino? ¿Para qué voy y le predico a mis hermanos, a mis hermanas? Ya sé que ellos no quieren nada con el Señor. ¿Para qué les sigo insistiendo a mis hijos, a mis padres? ¿Para qué sigo yendo a predicar a las calles? ¿Para qué? Ya el mundo hoy está totalmente pervertido. Y algo de lo que decían de este mover en Asbury, decían la generación Z, o sea, todos los menores de edad, los adolescentes actualmente, que son llamados como la generación de la ansiedad, la generación de las crisis emocionales, la generación de las inseguridades, la generación que no tiene definido lo que va a ser, que no saben, que tienen temor, que tienen inseguridades. Es la generación que está levantando un clamor a un Dios vivo, que es el mismo Dios por todas las generaciones, para grandes, para ancianos, para chicos, para jóvenes y para niños. Necesitamos un mover del Espíritu Santo en donde nuestros niños comiencen a profetizar, en donde nuestros niños estén siendo un factor de cambio, una llamita ahí en sus kinders, en sus primarias. Porque estamos en un mundo de oscuridad y podemos decir, ya no vale la pena que yo haga el ministerio que Dios nos ha encomendado, porque usted y yo todos, no importa si usted no es pastor, no importa si usted no es líder, no importa si usted no da clases, usted y yo tenemos una comisión. Cuando recibimos a Cristo, nosotros tenemos una comisión. Y esa comisión es, gracias hermana, es lo que leíamos que Jesús les decía, cuando ustedes reciban, ya han recibido la salvación, pero cuando reciban el dunamis del Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en México, en China, en Turquía, en Estados Unidos, en Apodaca, en todas las partes del mundo. Ustedes van a testificar que hay un Dios que vive, que reina y que desea que sean salvos. Un Dios que es un Dios de amor. Y pensando en esto, se me venía a la mente la historia de Elías cuando se fue a la cueva. Después de haber matado a los 400 profetas de Baal. Y le dijeron, donde te vamos a cortar también la cabeza. Y huyó y se fue y se metió a la cueva.
Y viene Dios y le pregunta a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? Elías, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿por qué estás escondido en la cueva? Y Elías le dice: Jehová, se ha encendido un vivo celo por las cosas tuyas, porque Israel se ha vuelto de tus mandamientos, han estado en contra de tu ley, han adorado a los ídolos, han quemado tus altares, a todos tus profetas los han matado y solamente quedo yo. ¿Para qué salgo? ¿Para qué salgo? Y cuando nosotros, le decía al principio, debemos de alegrarnos, y de eso debe de motivar nuestra fe y de orar, porque cuando escuchamos que algo está sucediendo en cualquier otra parte del mundo, es porque aún hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal y que no han besado a los Baales. Ahora en día 2023, iglesia, hay millones de rodillas en el mundo que no se han doblado ante los dioses de este mundo, que no han besado a los Baales, que están orando, que están clamando, que están manteniéndose en un fervor, diciendo: Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven. Y usted y yo en esto debemos de fortalecernos y decir: así como mis hermanos que no conozco, millones de rodillas que no se han doblado desde mi lugar, desde mi ciudad, desde mi posición, desde mi casa, yo voy a ser una voz que hable las cosas de Dios. Yo voy a ser un factor de salvación para aquel que no le conoce. Y Dios terminó sacando a Elías, porque Elías estaba atemorizado, estaba conforme, diciendo: ya, ¿para qué salgo? Si yo salgo de aquí, va a ser para que me maten. Y le dijo Dios: ve y levanta al rey de Siria, ve y levanta a Jehú por rey de Israel, y ve y levanta a Eliseo como profeta después de ti, y el que no mate el rey de Siria lo matará el rey de Israel, y el que no mate el rey de Israel, Eliseo lo va a matar. Elías, ten esperanza. Y hoy la iglesia está dentro de la cueva llamada iglesia, cuatro paredes. Usted no se debe limitar y decir: ya fui a la iglesia, ya escuché, ya adoré, ya entendí el mensaje. No, es para que usted a partir de este momento salga hacia su casa, salga hacia su trabajo, y usted lleve el avivamiento a aquellos que lo necesitan. Aquellos que no tienen una Biblia, pero que usted sea la Biblia para ellos. Usted necesita dejar de ser parte de las conversaciones sin sentido con sus compañeros de trabajo y decirle: soy cristiano y Dios me transformó, Dios me cambió, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Usted necesita ir y decirle a su vecina: vecina, soy cristiana y yo no maldigo, yo no le soy, yo no falto en mi casa, yo no falto a Dios, yo no hago esto, yo no hago lo otro. ¿Sabe por qué? Porque soy cristiana y Dios me ha transformado, y si lo ha hecho conmigo, usted también lo puede recibir. Y usted no va a hacer nada más allá de hablar lo que el Espíritu le ponga que hable. No necesita cortarse los brazos, no necesita ponerse a brincar. Usted necesita abrir su boca y empezar a declarar la palabra para que otros también escuchen de un Dios vivo y poderoso. Ahora, todo esto enciende un avivamiento. Y si la iglesia anhela verdaderamente un avivamiento, tenemos que seguir el consejo que Jesús les da ahí en el libro de Hechos, diciéndoles: ustedes tienen que permanecer juntos, en oración, en ruego, en arrepentimiento. Ustedes tienen que permanecer juntos para que venga una manifestación del Espíritu Santo sobre ustedes y que empiece un avivamiento sobrenatural
en esta congregación, en su casa, en su corazón. De esas veces que cuando nosotros vinimos al Señor y estábamos en nuestro primer amor, que no nos importaba dejar el trabajo, no nos importaba si no dormíamos, no nos importaba si había 20 cultos en la semana, no nos importaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estábamos en un primer amor. Cuando uno anda de novio con su novia, y le hablo a los varones, ¿nos importa ir en camión 3 horas para ir a ver a la novia? ¿Nos importa caminar 20 kilómetros para ir por un besito? No, ¿por qué? Porque la amamos, porque estamos en el primer amor. Y de la misma manera, ese primer amor se ha apagado en la iglesia, en muchos creyentes. Porque hoy nos quejamos por todo, que si la música, que si el calor, que si Dani, que si la batería, que si el hermano, que si aquel, que si aquello. Y nos olvidamos que venimos a adorar a un Dios que ha dado todo por nosotros. Que venimos a recibir todo de un Dios que no nos ha juzgado. Es que dijo que tengo dientes de Chucky, está bien. Que te valga, que te importe lo que Dios piensa de ti. Es que me dijo que estoy bien prieto, me dijo que estoy bien gordo, que estoy bien chaparro, que el bigote está chueco. Yo vengo a adorar a Dios, a la iglesia. Yo vengo a darlo todo por aquel que lo ha dado todo por mí. La unidad, iglesia, en el cuerpo de la iglesia también llama al avivamiento. Podemos verlo lo que dice Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, otra vez, ¿estaban qué? ¿Estaban qué? Juntos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, cuando un avivamiento espiritual sucede, no es porque usted y yo estemos haciendo todo súper bien. Es porque hay un propósito de parte de Dios. Y en esta parte del libro de Hechos, después de que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, dice que Jerusalén era una comunidad internacional porque había personas de muchos lugares. Había partos, había medos, había elamitas, había de Mesopotamia, había de Judea, había de Capadocia, había de Asia, había de Frigia, de Pánfilia, de Egipto, y había personas de las regiones más alejadas de África, ahí en Jerusalén. Y cuando ellos empezaron a hablar en otros idiomas, era para que todos los que estaban ahí fueran parte del mover del evangelio, de la propagación del evangelio en todas las partes del mundo. Entonces, si un avivamiento sucede aquí, es porque Dios tiene un plan y un propósito para alguien, para muchos, para familias, para niños. Ahora, ellos estaban, después de que Jesús subió al cielo, 10 días después fue el día del Pentecostés. Y en estos días, ellos estuvieron juntos, unánimes, en ruego, en una necesidad tan grande de Dios y en una interminable e incesante oración. Nosotros le decimos: iglesia, vamos a orar los lunes y los viernes de 8:30 a 9:30. No viene.
vamos a tener un tiempo de oración. No puedo. Vamos a estar orando por esta necesidad. Ah, sí, vamos a estar orando y no oramos. Y vemos lo que dice aquí el libro de Hechos. Estaban en una incesante, interminable oración. No había peticiones, no había situaciones más allá de lo que importara, lejos de la oración, de exaltar y de adorar y de glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la oración, toda la adoración era para Cristo. No venían y decían, vengo al tiempo de oración porque yo sí tengo una necesidad bien grande. Todos detengan todo y vamos a orar nada más por mi necesidad. No. Todos estaban en oración, en una oración genuina, sin egoísmos. Si pueden ir pasando los chicos, por favor. Ahora, cuando sucede esto, dice el libro de Hechos que todos los apóstoles y todos los que habían sido bautizados en el Espíritu Santo, ellos fueron los que formaron la primera iglesia. Y dice que ellos, ¿usted cree que ellos empezaron a echarse? Es que él sí canta bien, es que él está bien orejón, es que esto, es que viene en pantalón, es que ella sí trae falda, es que él está pelón, y no lo digo por nadie, él sí tiene bastante pelo, o sea, no. Como la primera iglesia. Dice que ellos vendían sus casas, sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos los hermanos de la fe. Oraban todo el tiempo, ayudaban a los huérfanos, ayudaban a las viudas, ayudaban a los que tenían necesidad. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en avivamiento. Hay personas que apagan el avivamiento porque dicen, quieren que vayamos a la iglesia nada más para dar. Y a veces clasifican a los pastores diciendo, los pastores nada más les interesa trasquilar a las ovejas. Yo lo he dicho en incontables ocasiones y lo testifico por nuestra iglesia, que el dueño de esta obra es Cristo. Y con o sin dinero, esta obra va a permanecer y va a seguir hasta adelante. ¿Por qué? Porque es de Cristo. Cuando usted venga a la iglesia, venga con ese deseo de recibir el Espíritu Santo, de adorar, de glorificar al único que le ha amado verdaderamente. Estamos siendo parte de un avivamiento. Ahora, ¿no pasaron los chicos? Ahí háganles una llamada porque así me apuro. Hay algo que también, hay cosas que apagan el avivamiento. La oración, el ruego, la súplica lo avivan, lo encienden, lo llaman. El amor, la fraternidad, el respeto los unos por los otros, el ser empáticos con los demás, el ser gentiles, el ser bondadosos, el ser generosos, eso llama a un avivamiento. Pero hay cosas que también apagan el avivamiento. Cuando una iglesia está en avivamiento y la iglesia, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5, diciendo a la iglesia de Éfeso, a los creyentes en Éfeso, diciéndoles: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe qué apaga el avivamiento? Cuando empezamos a ser insensibles de lo que nosotros estamos haciendo mal. Cuando no reconocemos nuestro pecado.
cuando queremos culpar a otros por las decisiones que yo estoy tomando. Lo que apaga un avivamiento es cuando yo ya no tengo ese entusiasmo por el perdón de mis pecados. Ya digo, bueno, pues al cabo sigo pecando, que al cabo ya hice esto, ya hice el otro, ya hice aquello, ya Dios no me va a perdonar. ¿Para qué sigo yendo? Ya no pido perdón. Eso apaga el avivamiento. Cuando ya no hay una sensibilidad de lo que estamos haciendo mal, de las cosas tan terribles que podemos llegar a hacer. Eso apaga el Espíritu Santo. Cuando nos hemos apartado de nuestro primer amor, cuando hemos dejado de un lado la necesidad de tener la presencia de Dios todo el día conmigo, cuando he dejado de orar, cuando ya no inclino mis rodillas en mi casa, cuando ya no vengo a la iglesia con esa expectativa de recibir algo de parte de Dios, cuando vengo a la iglesia solamente a criticar, los chismes apagan el avivamiento en la iglesia, las confrontaciones, la falta de respeto, la falta de empatía apaga el avivamiento dentro de la iglesia. El fariseísmo apaga el avivamiento en la iglesia. ¿Sabe? Tristemente, la falta de disciplina en las personas de la iglesia ha apagado el avivamiento. Porque sabemos que personas puedan estar mal. Y por cuidar su corazón, por no ofenderlos, por no lastimarlos, porque no se vayan a sentir, porque no vayan a llorar, porque no me vayan a agarrar coraje, hemos dejado de disciplinar y de llamar a cuentas. Eso ha hecho que el avivamiento se apague. Porque ya no hay confrontación con el pecado. Porque si el pastor me llama y me empieza a decir que estoy pecando en esto, yo también le voy a contestar, yo también le voy a refutar. ¿Por qué me voy a dejar? Ni que él fuera muy santo, ni que él esto, ni que el otro. Eso apaga el avivamiento. Muchos de los que son creyentes de más de 30 años llegaron a tener pastores en que por todo les disciplinaban. Que si se ponían pantalón, que si porque usaban tenis, que porque si se peinaban, les disciplinaban. Y muchos decían, el pastor está siendo incongruente, por todo nos disciplina. Pero qué extraño es que aunque no estoy diciendo que eso fuera totalmente correcto, qué extraño es que los creyentes de esa época eran fervientes adoradores. Eran personas que no faltaban a la iglesia. Eran personas que aunque los disciplinaban, estaban en el altar derramados ante Dios, diciéndole: Señor, perdóname. Y ahora no, me ofendió, me llamó a cuentas, ya no voy a la iglesia. ¿Y quién hemos puesto nuestra mirada? Nos hemos apartado del primer amor. Y hemos apagado el Espíritu Santo en nuestro corazón. Hemos dejado de tener respeto hacia nuestras autoridades espirituales. Hemos dejado de tomar el consejo para nosotros. No, lo que está predicando el pastor es para mi esposa. Sí, porque mi esposa es bien habladora, porque mi esposa esto, este es para aquel, este es para aquel. ¿Y para ti cuándo? ¿Somos perfectos? No somos perfectos. Necesitamos ser parte del avivamiento, iglesia, y decir: Señor, mi alma te necesita. Señor, entiendo que te he fallado. Entiendo que te he ofendido. Señor, eso es lo que trae el avivamiento, el convencimiento del Espíritu Santo. Y decirle: Señor, anhelo volver a mi primer amor. Anhelo volver a esos días cuando tú eras lo primero en mi día, cuando tú eras lo único que me alegraba, cuando lo único que anhelaba era estar en tu santo templo,
cuando me acababa los planes de Biblia en 6 meses. Cuando totalmente estaba concentrado en ti. Tristemente en nuestras iglesias no hay unidad. No estamos unánimes. No estamos juntos. Cada quien busca lo suyo propio. Y créame, iglesia, que eso ha lastimado el corazón de Dios y ha apagado el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se ve una iglesia sin comunión, sin unidad? ¿Sabe cómo se escucha una iglesia que no está unánime? Escucha bien feo, como un grupo que no ensaya. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a cantar. ¿Cuál era la canción, la última? No, la otra. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. No la sabemos. José Luis va a cantar Vivo para adorarte. Gadiel, tú empiezas a tocar El Poderoso de Israel. Así sin más. Tocayo, haces el requinto como si estuvieras tocando rock. Haz un slapeo impresionante ahí en el bajo. Y Dani empieza a tocar jazz. Y hermana, usted empieza a cantar Oh Moradora de Sión. Amén. Arránquense, muchachos. Dale, Poderoso Israel. Así soy una iglesia sin comunión. ¿Verdad que soy bien feo? Sí, ¿verdad que soy feo? Ahora todos juntos vamos a cantar Vivo para adorarte. Y la iglesia ahí desde su silla se la sabe, vamos a cantarlo. Para que vea cómo se oye una iglesia en unidad, en comunión y que está unánimes. Cántelo, cántelo ahí en su silla. Amén. ¿Cómo se oye? ¿Se oye mejor? Así se ve una iglesia en unidad. Así se ve una iglesia que está unida en clamor, en oración, en ruego y en súplica. Una iglesia que no viene a otra cosa más que venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vive, el que reina, el que era, el que es y el que ha de venir. Así suena una iglesia que está en avivamiento. Y mire, póngase de pie, iglesia. En el primer discurso de Pedro, después de salir del aposento alto,
les habla Pedro y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto notorio, y escuchen mis palabras, porque todos nosotros, todos los que ustedes están viendo que están hablando distintas lenguas, no están ebrios. ¿Cómo vosotros suponen que vamos a estar ebrios en la hora tercera del día? Mas esto que ustedes están viendo y el avivamiento que Dios quiere traer para Iglesia Moria, ¿cuántos dicen amén? El avivamiento dice lo que decía el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Se está cumpliendo esta palabra en este momento, les decía Pedro. No es que estemos borrachos, se está cumpliendo lo que dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y termina diciéndoles a todos ustedes: todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren un avivamiento de parte de nuestro Dios? ¿Cuántos anhelan estar encendidos por Dios? ¿Cuántos anhelan estar en ruego, en súplica, en una incesante oración día y noche por nuestro Dios, por las almas que están perdidas? Usted tiene bastante por qué orar. Tiene que orar por sus hijos, por sus vecinos, por sus familiares, para que ellos escuchen el evangelio de Cristo y no se vayan al infierno. Usted tiene bastante por qué orar. No diga: yo ya oré por... No, tiene que orar todo el tiempo. Usted tiene que estar unido en oración con toda la iglesia y orar y declarar que en Iglesia Moria vamos a ver este manifestar del Espíritu Santo en nuestros ancianos, en nuestros adultos, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros bebés. En todos seremos llenos del Espíritu Santo.